Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last Guardian. A ver si hoy tenemos un poquito más de suerte que el último par de capítulos. Está Torpón, está fallando los puzzles. Joder, pero enfócame para dónde voy. Vale, ya está. Hay veces que la cámara, cuando estás ocioso, se centra mucho en mirar a Trico y no te deja ver para dónde andas. Por aquí yo podría escalar, no sé de qué serviría, pues bueno, vamos a intentarlo. Me quieren mostrar lo que hace él y yo estoy aquí a mi bola. Bueno, así estoy un poco atento. ¿Esto realmente llega para algún lado? Tengo agarre infinito, eso sí. Hay una cosa muy parecida en Shadow of the Colossus, que si habéis visto el vídeo de extras, pues lo habréis visto ya. Para escalar hasta arriba del... ¡Uy, mira! Abajo y todo. Pues sí que puedo escalar hasta aquí. ¿Y aquí qué hago? Uy, perdón. ¿Cómo te bajas suavemente? Que sí, bicho, no te preocupes. Que solo estoy investigando. ¿Cómo me bajo de la hierba esta cornisa? Por ahí, vale. ¿Y aquí qué consigo? ¿Algún barril o algo así? ¿Para qué me ha servido subir hasta aquí? Ah, por las listones puedo ir hacia el otro lado. Bueno, voy a ir hasta el fondo, precisamente por eso, por si hay algún barril. No, me acerqué. Ya sabía yo, antes, el otro día lo intenté con Trico, mirando para... a ver si se subía lo suficiente como para poder auparme aquí, pero vale, se ve que puedo escalar yo solo con las enredaderas. Uy, que me caigo. No podré empujar esto, ¿no? Hombre, empujar, espera, empujar es el cuadrado. No. No puede con un pedo este niño. Vamos a ver. Pues es que ahora mismo veo un poco inútil haber subido aquí. Eso sí, las vistas muy bonitas. Muy bonita la vista de todo lo que tengo aquí. Que yo diría que estos puentes es la parte de la demo. No sé, teníamos ahí un cristal que no le mola un pelo, que lo mismo por eso está tan protestón. Bueno, puedo hacer dos cosas, o bajar como así bien y tal, o me podría tirar y bien intentar agarrarme a la enredadera o a Trico, o que Trico me coja con la boca, una de las tres. Con una de esas tres no me mato, si fallan las tres, pues me mataré. O bien soy capaz de saltar de lado a lado, que es algo con lo que no había contado. Descuélgate, anda. Vamos a descolgarnos hasta la pared y ahora ya sí que me suelto un ratito. Vale. Voy a ir así a descolgones. ¡Cógete, cógete! Vaya hostia le he dado. Vaya hostia le he dado. Claro, sí, claro que estás mal. Si es que te da una hostia que no tiene perdón. Ya me doy cuenta porque estás tan inquieto. Vale, que no te mola una mierda el cristal. Ahora voy. ¡Ay, lagartijillas! Me parece que sirvan de mucho aquí. Venga. ¿Recoger? Ah, que lo rompa con uno de estos. ¿A dónde vas, niño? ¿Por qué has hecho eso? Pues no he hecho mucho. Bueno, pues tírate. A ver, ¿lo puedo empujar para llevármelo lejos? Es que no sé hasta dónde lleva. Me da miedo de no soltar a tiempo e irme al carajo con el cristal. Eso me parecía a mí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va que nos vamos. Ahí va que nos hemos ido. Pues bueno, esa es una muerte un poquito puñetera. No la puedes predecir mucho, que de repente eso se va a llevar otra cuerda y tal. Ay, que tengo que dar a los botones para poder continuar. Venga. ¿Puedo desatar esto primero o siempre me...? Es algo así. Bueno, o sea, que los han puesto realmente para espantar a estos bichos, que imagino que como tienen cuernos, igual que yo, pues serán también malditos. En la misma religión de Ico y Shadow of the Colossus. Ah, yo no tengo cuernos aquí, se me está yendo. El que no sé es porque estoy yo aquí. Trico es más fácil que este, por eso. Y volver corriendo es lo que vamos a intentar ahora.
Vale, corre, 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 corre. Ahora estoy en piedra, ahora ya no me puedes liar nada. Vale. Ah. Ya. Trico. Majo, hazme algo, tírame la cola o baja tú o yo qué sé. La cámara se está poniendo solo a enfocar a Trico por alguna razón. Aparte de que yo le haya llamado hace un buen rato. Ya, y a ver. Trico, tío, tírame la cola, haz algo. No, tampoco te muevas mucho de tu sitio. No me estás entendiendo. ¿Empujar el qué? ¡Ay! Eso es como ataque. No, eso no, no le mola. Baja. O suéltame la cola. Estoy dando la X, que se supone que es de bajar y tal. Para él creo que es dar pisotones. Pues no. Ya. Es que yo no llego de un salto a esa escalera. Ya. ¿Y ahora por dónde vuelvo a subir? Trico, pues o bajas tú o me ayudas a subir. Tú verás, machote. Ya, ¿saltar hacia dónde? Pues yo que sé, hacia allá. Ah, mira, eso sí que lo va a hacer. Venga, que sí, no te enrollo más. Que lo estás mirando tú. Venga, tío, salta. Vale. Cuidado, tío. Vale, vale, vale. A ver. Ya. Y ahora que me... Bueno, date la vuelta e intentame coger con la boca o algo de esto. Sí, yo creo que esto lo hemos visto en la demo del E3. Y lo peor de todo es que aún habiendo visto este vídeo varias veces, a ver qué tal pinta tenía el juego, ahora mismo no me acuerdo bien del puzzle. Pero creo que esto sí, que era... Pues no, no era. ¡Qué desastre! Otra vez aquí esto. Vale, corre, 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 corre. Vale, ahora. Trico. Para allá. Vale, ya estás mirando. Ya estás mirando. Venga. Y ahora ya me lo enfoca el solo bien. Venga, saltó. Qué delicadito está esto. Vale. Es que si me dejases la cola, pero no sé dónde cojones voy a saltar yo. A ver, voy a esperar que se acerque más. A ver si hay una posición así donde ya parezca que sí. Ahí. Ahí estás listo. Preparados. Listos. Otra vez que me he matado. ¡No! Uf. Vale, es que no le había dado tiempo antes. ¿Cómo me coge de la capuchilla? Uf. Pues menos mal. Vale. Ya, ya, ya veo que este cristal no te hace ni puta gracia. Pero claro, este no tengo acceso yo ahora mismo, ¿no? O sí tengo acceso. A lo mejor sí, si me tiro por allí. Ya voy, Trico, no te preocupes, que yo te quito el cristal del medio. Sí, hombre, sí que llevo. Vale. Qué bonito estas plaquitas del suelo. Entonces, nada, ya que estamos aquí. Joder, es que mirad qué estructuras y qué vivo parece con los pájaros. Un poquito de aliasing por allí. No sé yo si tiene esto. Me imagino, no te dejan. No te dejan ni cambiar los controles. Te van a dejar elegir cómo quieres que funcione la PS4 Pro. Pues funcionará como les dé a ellos las ganas. Me imagino que habrán metido algo de anti-aliasing y ya está. El típico checkboard.
Que creo que por eso se veían más patrones todavía en las imágenes estas de carga, las imágenes que había al principio del juego, que son como pintados a mano de fisionomía de animales. Vale. Pues la misma. A freír espárragos que va esto. Vamos, 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 vamos. Ya va solo, ¿no? Así yo me alejo de cualquier posible. Me quedo aquí en la piedra, que veo la piedra más segura. Vale, rico, majo. Vale, esta ya sí que me sé cuál es. Vamos corriendo, vamos corriendo. Coge, no, falla. Falla. Pero tenemos. ¡Oh, la cola del rescate! Sí, de esta parte sí me acuerdo. Cuidado, vamos. Corre por nuestras vidas, Trico. Ahí va, ahí va, ahí va. Que nos vamos, que nos vamos. Ahí va. Corre, niño, tú vete escalando. Joder, deja de dar vueltas y puto escala, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé yo muy bien cómo le puedo ayudar a este bicho a que suba. Y como se la fosque, pues va a ser bonito esto. ¿Y qué puedo hacer? Empujar esto. ¿Trepar? No sé qué quieres que trepe. Ah, que le mande trepar. Ah, que ahora se puede agarrar a la barrita. Vale, descansa un poquito, descansa un poquito. Ya, muy buenas circunstancias, no te he dejado. Espera. Vale, hostia, yo me he ido. Me tenía que haber subido a él. Qué mal se me está dando esta zona. Y eso que es la zona que mejor conocemos, el E3. Vamos a ver. Vasija, a tapo. Ahora, agárrate un poquito ahí, bicho. Venga, venga. Vale. Vale, y ahora tú agárrate a Trico, aunque sea una pata donde sea, y así subimos con él. Ya estamos. Vale. No te rasques justo donde estoy yo, que me tiras, cabrón. Pues aquí es a donde hemos llegado. Venga, dejamos de mirar el paisaje y vamos a seguir con el juego. Muy bien, Trico. Uf. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué te pasa? Nada, ya vienes, ¿no? A tu ritmo. Oye, descansa, que la verdad es que ahí te has portado como un campeón. Esto se vuelve a aparecer un poquito más al principio del juego. Ahí hay otro cristal, vale. Pues tenemos. Ahí hay un cristal y aquí qué hay. Una barandilla sin escalera ni nada. O sea que esto es solo para mirar. Que más adelante tenemos puzzles de estos de cristales más complicados. Mira esos palos con escalerías así alrededor. Me recuerdan un poco un palo que había de acceso a un coloso del Shadow of the Colossus que era en el agua. Tenías que bajar también en una especie de palo así, muy en caracol la escalera. Mira cómo el chaval apoya la mano en la verja así, en plan me estoy asomando pero toco esto, que es lo que tengo cerca. Es bastante humana esa reacción. No lo hace, por ejemplo, aquí, o sea, si... Creo, a ver. Si tú vas contra una pared, vale, luego ya se pone a empujar, pero si simplemente vas andando y te acercas a una pared, pues no hace eso. Mira, ahí sí que se apoya un poco al salir. Tiene de vez en cuando cosas de esas. Ya sé que aquí me toca apañar para quitarte ese cristal, ahora. Oh, pero también hay bichos. Lo tenemos todo.
Ya, o sea, que no me puedo caer. Ellos parece que no pueden subir, vale, pero yo voy a intentar no caerme porque si no, Rico no va a venir a por mí, pero el cristal, en teoría. No sé si estoy muy en peligro, si podrá más su superstición o yo, pero... Ya sé qué pasa. Uy, ya, claro, que aunque no me... Eso me pueden tirar rayitos de esos de mierda. Ay, pero no veo a dónde ir. Tengo que hacer algo ahí abajo, entonces. Es que vale que yo quiero acceder al cristal. Joder, dejad mirarme un poco el entorno. Bichos desgraciados. Si no me acerca, no sé ni a qué botón me estoy agachando, ¿eh? A la X, vale. Parece que si fuera aquel lado, pero es que están ellos en medio. Vale, vamos a intentar. Hay que hacer un poquito de rugby aquí con ellos. ¡Vámonos! Corre, corre, corre. Pero aquí sí que podrían subir ellos. ¿No puedo escalar por un palo de estos? No. ¿A dónde demonios estoy pretendiendo llegar? ¿Aquí podría escalar? Es que sí, joder, que a esto te puedes agarrar. Corre, sube deprisa que vienen. Vale, me he librado por ahora. ¡Oh! Una cadena que brilla mucho. ¿Será para tirar o será para subirme a algún lado? Vamos a vigilar. Aquí hay una mariposilla, o sea que debe haber un barril. ¿Dónde está el barril? No sé. ¿Esto es un barril? No sé. Luego miro a ver. ¿Por qué hay tanta mariposa aquí? A lo mismo se abre esa verja con esto. Vamos a mirar. Ay, pues mover mucho no la estoy moviendo. ¡Ah! Me la tengo que llevar hasta ese lado para poder escalar luego. A ver si con la fuerza que he dado... corre niño, qué bueno, un mecanismo de cadena con inercia. Aterrado por el símbolo de la vidriera, la bestia se negaba a avanzar. Ya, pero yo o encuentro una manera de... Hostia, que esto está volviendo. Pues le tengo que ir para allá con más fuerza. Vale, a ver, suéltate, niño. Oye, que te estoy dando a soltar, ¿sabes? Vale, gracias. Vale, vamos a ver. Vuelve a agarrar. Vamos a ver. Para acá. Y ahora... A tope... No, a tope contra la pared, no. Vamos a ver. Si me respeta un pelín la cámara, que bastante botones otra vez ya... Joder, la cámara. Vamos a ver, cámara. Mirando para allá. Y no te me muevas, ¿eh? Quédate recta. Ahora, ahora, ahora. Venga. Y... ¡Salta! ¡Pero que sal... ¡Cago en la hostia! Tengo que conseguir girarme en la cuerda cuando esté llegando al final y ir girado durante el camino para nada más que llegue allí dar al triángulo y a ver si salta. Pero es que me saltas hacia arriba, tío. No sé cómo hacer para que saltes. Bueno, espérate que podría subir a... ¡Ah, mira! El barril está arriba. Las mariposas me indicaban que el barril estaba aquí arriba. Vale, pues... Es que es difícil la dirección según haces... Todo aquello no es sencillo. Vale, voy a tirar esto para abajo. Espero que los bichos estos no me la líen. Para dejarlo más accesible para que luego se lo coma a Trico. Y vamos a seguir intentando esto. Venga. Bueno, el barril lo puedo tirar todavía más abajo. Mira, hay puerta azul allí. Claro, que es donde me querrán llevar. Pues no está muy lejos, ¿eh? Si me cogen voy a tener problemas. Vamos allá. Vámonos, 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 vámonos. Venga, escala, escala. Date la vuelta. No, que gires, tío. Que gires. Bueno, salta para donde te salga de los huevos. Que no es para donde yo quiero. Ya lo hemos liado. Oh, 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 oh. No, 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 no. Suéltame, suéltame, cabrón. Suéltame. Que me sueltes, me cago en tu vida. Vale, me he librado un poco a ver cómo juego con ellos para poder volver a subir. ¡Oiga! Que ahí hay un barranco.
Vale, ahí está el barril, ya lo he visto. Perfecto. Había otra por aquí, otra rampita que no había visto. Uf, me está costando la ejecución de este. Tengo la idea ahí clara ya desde hace tiempo, pero el conseguir que se gire, porque a mí lo que es, cuando estoy dando para que gire hacia el otro lado, lo que hace en lugar de girarse es ponérseme como para saltar al otro lado. Vale, vamos arriba, hop. No, que sigas girando, tío. Ahí, ahí, ahí. Ahora, salta. Bueno, de aquella manera, no, el control no hace exactamente lo que yo quiero, ni parecido. Bueno, parecido sí, pero joder. Venga, ala, vamos a mandar esto a Honolulu. Ya estás cuesta abajo, ¿no? Ay, no está para lo que yo pensaba, pero se ha caído igual. ¿Ya te atreves? Venga, ven a por los bichos. Dales pa'l pelo. La música de cuando se viene arriba Trico así tan orquestal me recuerda un poco a, no sé, a este tipo de músicas, como cuando llegas en Parque Jurásico al parque, se abren las puertas, esa música de wow, ¿no? Es un poco ese rollo. Vamos a... ¡Ay! Qué... ¡Hostia! Digo, me caigo por el este. Todavía que ya voy yo a calmarte. Además, que tienes por ahí un barrilillo, tío. Ándame, hostia, ¿no? Vamos, hijo. Ya voy, ya voy. Vamos a ver. Tranquilidad. Vamos. Trico, Trico, tranquilo. Oh, tranquilo, no ha pasado nada. Ya está, solo eran dos. Solo eran dos. Venga, cómete esto, tío. Que para eso te lo he traído. ¿Lo estás viendo, Trico? ¡Ay, comida, comida! ¡Qué buena! Venga, ahí lo tienes. ¡Hala, qué bueno estaba, eh! Me lo ha tapado Trico, pero yo quería mirar si por ahí arriba parece que haya más salida saltando. No sé, ¿por dónde creéis que tengo que ir ahora? Siguiendo por el puentecillo este, ahí por esa... Parece que está mirando mucho eso. Me voy a subir a ver si le da él por saltar y arreglarme la salida de esta habitación. O lo mismo te esperas a que yo te dé instrucciones. Pero tiene pinta de que puede saltar por ahí, ¿no? A ver si le da. Estás cerca de donde yo creo que es. Te doy instrucciones de ir para allá y de saltar. Vale, está mirando. No sé si se está posicionando, sí. Ah, mira. Me está poniendo a mí para que baje yo ahí, vale. No sé cómo te vas a apañar tú luego, pero desde luego a mí me salvas. Vamos a ver a dónde puedo ir a parar con esto. Tenemos una bifurcación. Voy a explorar un pelín. Ah, mira, aquí puedo salir completamente fuera. Está rascando el juego, ¿no? Es cosa mía. Yo creo que esta salida de aquí se ha puesto a rascar. Vamos a ver, no debería rascar. Vamos, que si rasca ya en la pro, esta parte en la normal debería ser la hostia. Vamos a ver a dónde me lleva esta escalera. Siempre podía volver a subir por ella, parece ser. Vale. Oh, vale, por aquí va a pasar Trico. Trico. Ven para acá. Otro puentecillo de estos como que nada. Y aquí mariposas otra vez. Voy a buscar bien todo, pero viendo mariposas lo mismo me están indicando que por aquí he escondido algún barrilillo. ¿No? ¿No ves un barrilillo por aquí? No,
No. A pesar de que parece claramente que va eso, pues yo qué sé. Tendrá esquina redondeada, lo que sea, el niño lo puede escalar ahí. Vamos para abajo. Que el niño se está pegando un tute así descalzo que lo flipas. Aquí hay un tocón quemado. Pues vale. Ah, podría ir subiendo por estas, no sé para qué, pero podría. ¿Aún tienes miedo? Pero si está muy lejos. ¿El qué? ¿Que estás viendo ya un cristal? Ah, entiendo, vale. Entonces, que tú te vas a quedar aquí. Bueno, voy a acabar de repasar todo esto, a ver si vemos algo. Pero que yo me apañe para quitar ese cristal de ahí. Vale. Oh, qué mareo. Vale, uff. Ya. ¿Y qué adelanto yo subiendo aquí? A ver si veo desde más lejos el puzzle más claro. ¿Por ese otro lado podría yo hacer algo? Ahí hay un barril. Ya estoy viendo el barril. Y creo que tú lo estás oliendo también, pues estás mirando para allá. Voy a ver si yendo por el otro lado puedo hacer algo. Ahí va, que te vas. Vale. Si salgo por aquí, ¿a dónde voy a parar? Nada, no hago nada. Ah, pero que tú me vas a subir. Vale, ya está. Ya está, ya está. Corre. Ya voy, no te bajes, ¿eh? Que me toca escalar entero, pero no te bajes. Es que son dos, no es uno, son dos. Lo choco contra la verja. Vale, no lo puedo pasar por encima, pues aquí queda hueco. No lo coges al vuelo, pero que las da con el morro. A ver a dónde las mandas. Como lo hayas perdido, la tenemos. Los tienes ahí abajo, anda, cómetelos. Cómetelos, que yo voy a seguir por aquí a ver si desde aquí puedo llegar a donde el cristal. ¿Pero qué te pasa? Come barriles y déjame en paz. Tío, los tienes ahí al lado, cómetelos. Vale, uno. Y vete a por el otro. Tú, no te preocupes, ya pensaré en algo. Sí, que tengo que ir saltando por estas mierdas. ¿Te has comido ya el otro? Venga, anda, que quiero asegurarme que te lo comes. Ya está. Muy bien, vamos. Vámonos. Uf. Vámonos. Vale. Bien. Muchos colgajos y son muy parecidas a las jaulas donde tenían encerrada a Yorda en Ico. Ya pensaré algo, como no suba más arriba, no sé yo, ¿eh? Ah, vale, sí, los puedo usar para. Vale. Y esa cuerda, esa cadena que se me mete aquí y cuya sombra. Mirad qué bien pensado está esto. Yo a lo mejor, pues he subido y estoy mirando para allá. Y no digo. Joder, pues no llego a ningún lado, no, de ahí es de donde vengo, no veo ninguna y tal. Me ponen la sombra de la cadena, de otra cadena distinta, que es aquella, aquí, para que vea, para que se me ocurra mirar hacia allá, porque habiendo la sombra de una cadena, pues tiene que haber una cadena y yo soy tan gilipollas que no me puedo matar más. ¡Ay! No se ha visto la hostia. Vale, tú ya te has comido los barriles, ¿no? Ay, no. Ah, y solo hay uno ahora. Pues te dan como que has comido uno. Ah, te dan la cara. Oye, que sé, cómetelo. Vamos a hacer un pequeño intento a lo mejor. Uf, cada vez estoy saltando peor. Vámonos, átomos. Es que debajo tienes prácticamente toda una. O sea, estamos en altos, no lo siguiente. Venga, a ver si ahora acierto la dirección del.
Para mí salta para peor. Es que en el último momento la dirección de salto no es hacia donde estoy yo corriendo. No sé, está esto muy sensible o yo muy empatoso. Pues lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar aquí ya para el próximo capítulo. Volvemos a intentar a ver si conseguimos hacer todo eso de los saltos y la madre que lo parió. Dale, Ico. Uy, Ico. Dale, Trico. Dale ahí. Trico. Tri-ico. T-R-ico. Cuidado, no signifique eso algo. Seguro que la gente lo ha pensado durante todos estos años, pero a mí se me acaba de ocurrir. Bueno, total, que hasta que llegue este capítulo de The Last Guardian, se va a quedar aquí Trico. Mira qué majo. Hola. No, si yo solo quiero saludarte, tío. No hace falta que te pongas así. Hola. Hola, Trico. A ver cómo llego hasta ese cristal para cargárnoslo y que ya pueda seguir el gato pájaro por ahí con nosotros. Seguimos con The Last Guardian. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¡Hola, qué hostia me ha dado! ¡Vaya pedazo de bicharraco! Esto te pega una hostia y te arranca la cabeza. La puta de oros, la puta de oros.